حسبنا الله على الحكام العرب، حسبنا الله ونعم الوكيل على الحكام العرب، لا يستثني احدا منهم. فاستعروا شعروبتكم، فلماذا ادخلتم كل زنات الليل الى حجرتها ووقفتم خلف الحكام تستمعون لصرخات مكارتها وسحبتم كل خناجركم؟ فما تنافستم شرفا اولاد القحطه؟ لستم مسؤول عن اقتراحكم بحقيقتكم. ان حظيره خنزير اطهر من اطهركم تتحركت كتغسل الموتى، اما انتم لا تتحرك، فيكم قصبه. لا استثني احدا، لا استثني احدا. اين انت يا حكيم؟ اين انت يا عباس؟ اين انت من هذه المهازل؟ اين انت وحكاله الفاسدين؟ حسبنا الله، لا استثني احدا، لا استثني احدا، لا استثني. Bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos con un programa muy especial porque tenemos a una invitada, Irene Abugataz. Ella es parte, es la vocera del Comité Nacional Palestino Boicot, Desinversión y Sanciones para Israel. Muy buenas noches, Irene. Coméntanos un poco de qué trata el Comité Nacional para que los que nos escuchan en la Izquierda Diario Perú y el Movimiento Mariateísta puedan conocer un poco más esto. Es un movimiento que nació en el 2004 en Palestina. En Palestina es un grupo de académicos, todos los sindicatos, gremios, hay como 170, más de 170 organizaciones, incluyendo universitarias y intelectuales, se reunieron para llamar a la sociedad civil internacional para que se boicoteara a Israel, como se boicoteó en su momento a Sudáfrica por el apartheid, porque Palestina está viviendo un régimen de apartheid desde 1948. Entonces se tomó esa idea de Sudáfrica para aplicarlo al colonizador, al Estado colonial que es Israel, ¿no? Irene, ¿nos puedes comentar un poco desde cuándo empieza este tema de barbarie, estos genocidios con el pueblo palestino? Nosotros hemos dedicado algunos programas, pero explícanos un poco más, que tú estás más cercana a la población de Palestina. ¿Desde qué época ha sido esto? ¿Cómo han suscitado algunos hechos principales? Y estamos viendo justo, mientras tú vas hablando, lo último que sucedió, ¿no? En Gaza. Esto creo que es el hospital donde fue bombardeado, ¿no? Pero no es lo último, porque se acaba de bombardear otra iglesia, se han bombardeado iglesias, se han bombardeado mezquitas donde hay gente refugiada, ¿no? Entonces, es una barbarie, realmente es una barbarie, una masacre. Coméntanos un poco desde cuándo inicia esto, cuáles son los hechos más importantes que marcan esta barbarie que viene llevando adelante el Estado de Israel frente a la población palestina. El más importante es el Nakba, ¿no? Lo que se llama la Nakba, que es en árabe, catástrofe, que ocurrió en 1947-48 con la creación del Estado de Israel. Cuando en ese momento las hordas israelíes armadas, que eran grupos terroristas, ingresaron a Palestina y empezaron a masacrar y a expulsar a los palestinos de sus tierras, lo que es ahora Israel, ¿no? Uh-huh. Se expulsó a dos terceras partes de la población, más o menos entre 700.000 y 1.000.000 de personas. Se expulsaron y se masacraron, y después se desaparecieron varias aldeas para que no figurara rastros de palestinos ahí. Los soldados ingresaron, bueno, los terroristas ingresaron cuando antes ya habían hecho actos de terrorismo contra los británicos, ¿no? Porque los británicos medio que los estaban frenando para que fuera la colonización de Palestina fuera lenta, ¿no? Pero los sionistas se apuraron, llegaron un montón de judíos de Europa con esto del Holocausto y todo eso, y también de Rusia, y entonces
no pudieron pararlos y los israelíes primero atacaron a los británicos y después empezaron con la masacre porque los británicos se retiraron de Palestina y los dejaron solos, a los palestinos que estaban desarmados, porque los británicos ya los habían desarmado y habían descabezado sus movimientos, ¿no? Y bueno, y ahí fue que empezó la masacre, la desposesión de tierras y de casas y de hogares y todo. Los palestinos se retiraron, muchos se fueron fuera, se fueron a Siria, a Líbano, a los países colindantes, a Jordania. Otros se quedaron en lo que es ahora West Bank y Gaza, porque muchos de los habitantes de Gaza ahora provienen de esta masacre, de esta desposesión, de este éxodo de lo que es ahora el llamado territorio de Israel. Se fueron a Gaza y cuando trataban de reingresar para recoger algunas mantas o algo para los niños o para ellos, para protegerse, porque estaban ahí a los alrededores a ver si podían reingresar, y los mataban. Entonces tuvieron que retirarse permanentemente y hasta ahora están afuera. Hay más o menos, yo diría que 11 millones de palestinos fuera de Palestina, ¿no? Como una consulta. Hablas un poco de la actuación que tuvo Israel frente al ejército británico, luego sus acciones en este proceso que se conoce en el Nakba. ¿Qué papel cumple el Estado de Israel en Medio Oriente? Porque todas estas movidas que viene realizando, toda esta barbarie, evidentemente tiene un apoyo geopolítico internacional por parte de Estados Unidos y otros países de la región. ¿Qué busca el Estado de Israel en Medio Oriente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué cometer estas barbaries? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de todo esto? ¿Un poco podrías explicarnos, Irene? Primero, es un Estado colonial, es una colonia, como la hubo en la época en Australia, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos. Es el mismo tipo de colonización. Y al principio, o sea, más o menos antes, porque esto es un proyecto colonial que viene desde finales de 1800 a principios de 1900, en esas épocas ya los sionistas estaban negociando con Gran Bretaña para ver qué país, qué territorio, qué territorio les daban, ¿no? Para fundar su famosa nación judía. Pero los británicos, a mi parecer, bueno, les vendieron Palestina por una cuestión estratégica, porque de ahí es un enclave, porque podía ser un enclave europeo dentro del Medio Oriente para vigilar al Medio Oriente, para que los árabes no se levanten, no se les quiten el petróleo, no se... O sea, era cuidar los intereses de Europa en el Medio Oriente. Eso es. O sea, para mí Israel es un enclave europeo en el Medio Oriente y está vigilando. Por eso bombardea Líbano, bombardea todo, porque está vigilando los intereses europeos y americanos, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Ahora, tú nos comentabas que hay una gran cantidad de desplazados, alrededor de 11 millones más o menos. Sí. En este instante, me imagino que hay una mayor cantidad hacia Líbano, hacia Egipto, hacia otros lugares, se están trasladando, y hay una mayor migración, recordando aún más que hay un problema de migratorio en Europa. ¿Cuáles son las acciones humanitarias que hasta el momento se han podido dar? ¿Cómo está la situación de esta población que se está trasladando? Porque evidentemente nadie se va a quedar en medio de esta barbarie, nadie se va a quedar, ni siquiera un hospital puede estar resguardado en este instante en Palestina, ¿no? El Estado de Israel se ha dado la política de destruir completamente las instalaciones, hasta, como usted mismo decía, ¿no? Espacios religiosos, hospitales y otras instituciones donde mínimamente uno se puede resguardar. ¿No? ¿Podrías comentar cómo está la situación humanitaria en este instante? Ahora hay que diferenciar. Los refugiados de los cuales estuve hablando son del 48 y del 67, cuando
primero se fundó el Estado de Israel y después cuando Israel invadió el West Bank, lo que es ahora Cisjordania, ahí también hubo refugiados. Son dos tipos. Lo que ocurre en Gaza es que no hay refugiados porque están todos bloqueados, no pueden salir. O sea, Gaza es un territorio, un pequeño territorio que está siendo bloqueado por aire, mar y tierra por Israel. No hay forma de que salgan, ¿no? Ahora, lo que Israel pretende es que sí salgan por una vía, por Rafah, por Egipto, para que se ubiquen en el Sinaí, pero con la intención de anexar Gaza a Israel, despoblado, como lo hicieron en el 48. Yo creo que esto es una segunda, y se habla de que esto es una segunda Nakba. Lo que está ocurriendo en Gaza es una segunda Nakba. Y la situación es terrible en Gaza. Estamos viendo las fotos y estamos viendo las películas, porque hasta ahora no permiten que se ingrese ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, ya, han permitido el otro día que se ingresen 20 camiones con medicina y alimentos, pero para 2 millones de personas, claro, para las necesidades que debe haber, se está acabando la gasolina, no va a haber generadores para los hospitales, no hay luz, no hay incubadoras, no, es, lo que está ocurriendo, no hay gas, están operando sin anestesia, o sea, es una cosa horrorífica, horrorífica. Y nadie, no hay ayuda, no se permite la ayuda. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido el papel de la comunidad internacional? ¿Qué es lo que ha venido diciendo? Porque para muchos desconocen de que en este instante Estados Unidos ha venido apoyando este tipo de acciones que viene tomando de Israel, viene tomando el Estado de Israel y otros países de Europa que vienen apoyando las medidas, estas medidas irracionales, poco humanitarias, nada humanitarias, y de una matanza salvaje que se viene dando a la población de Palestina, como usted bien comentaba, es desaparecer completamente Gaza y anexarlo al espacio del Estado de Israel. ¿Nos podría comentar cómo ha respondido la comunidad internacional en esto? Bueno, primero vamos a aclarar, esto es desde el 48, Israel pretende hacer una limpieza étnica de todo el pueblo palestino, ¿no? O sea, que no haya nadie, ya sean que se desplacen, ya sean muertos, lo que sea, pero que no haya palestinos en este territorio. Esa es la intención. Ahora, Estados Unidos siempre ha sido, Estados Unidos y Europa son aliados incondicionales de Israel, y eso lo ha manifestado hasta Merkel, y ahorita mismo lo ha manifestado Biden, y lo ha manifestado varias veces. Ha ido a Israel cuando atacaban a Jenin y todo, y él decía que él estaba incondicionalmente, apoyaba incondicionalmente a Israel. Estados Unidos acaba de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que no hubiera estos ataques, para que no se bombardeara Gaza. El único que vetó y votó en contra fue Estados Unidos, a favor de Israel. Siempre ha sido. Israel recibe 38 billones de dólares anuales de parte de Estados Unidos para armamento, para que produzca, yo qué sé, algo de seguridad electrónica y para que haga armas y para otros usos, ¿no? Porque es muy corrupto. Además de todo, Israel es un país sumamente corrupto. Esa es otra cosa, ¿no? Netanyahu estaba muy cuestionado cómo llevaba adelante el gobierno, ¿no? Sí. Y había muchas movilizaciones. Y algo que mucho está marcando, especialmente en redes, que hay una población de judío de que está en Israel que se viene movilizando en contra de lo que están haciendo con Palestina. He visto imágenes de personas movilizándose, igual en algunas zonas donde hay comunidades judías y palestinas empiezan a movilizarse en contra del ataque que viene llevando adelante Israel, algo que marca mucho esto, ¿no? En Nueva York, la Universidad de Harvard, al punto que el gobierno de Estados Unidos ha pedido saber quiénes son estos chicos de Harvard que empiezan a movilizarse en contra de lo que viene llevando adelante Israel, ¿no? Y como usted bien dijo, Biden, un representante del Partido Demócrata, viene apoyando directamente a las salidas, a las medidas que viene tomando Netanyahu. ¿Nos podría comentar esto en Perú cómo se ha visto reflejado? Sabemos que el día sábado la gente se ha salido a movilizar,
en estos días también hay otro llamado a movilización. ¿Cuáles han sido, nos podría comentar, las actividades, si es que hay algún espacio de apoyo o alguna red social donde la gente pueda buscar y vincularse para poder estar atento, porque es necesario tal vez algo de dinero, mandar a algún familiar, o no sé, dar a conocer lo que viene sucediendo, porque los grandes medios e incluso los presidentes de la región han venido apoyando directamente a Israel, ¿no? O sea, sí, abiertamente. Israel lo financia, Israel, a través de la Embajada de Israel, hace muchas campañas con las regiones y que hace muchas campañas con las municipalidades. De eso también estamos tratando nosotros de más o menos paliar, ¿no? Y de ir en contra y de ir a las municipalidades y decirles lo que está pasando y lo que realmente es Israel, porque creo que la gente no es consciente de lo que es Israel. Israel es un estado criminal, criminal. Está ahí para matar, está ahí para hacer guerra. Para eso está Israel. Para eso le paga a Europa, porque Europa también le da plata. Está ahí para eso, para defender los intereses europeos y americanos en el Medio Oriente. Es un estado para matar. Su gente está preparada para matar, solo para eso. Ahora, hay manifestaciones en contra de Netanyahu. Hay pocas manifestaciones a favor de los palestinos, pero más son en contra de Netanyahu porque está dando unas leyes judiciales que no le conviene a los israelitas. Pero lo que sí es que en Estados Unidos la comunidad judía ha salido a manifestarse en contra de los ataques a Gaza. Han tomado hasta el Capitolio, claro. Han dicho alto al fuego. Han salido a protestar delante de la Casa Blanca también, en Nueva York, como dices, en Detroit. Hoy día vi una manifestación, he visto en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, yo creo que en todo el mundo. Acá se ha manifestado también el sábado y va a haber otra, mañana va a haber una vigilia en la Plaza Palestina, en San Borja, también el viernes, el jueves también va a haber otra actividad. Y el viernes también va a haber otra. No vamos a parar de hacer actividades por Palestina. Ahora, ¿cómo conectarse con ellas? A través de las redes sociales y también de la página del Facebook, de Instagram, del BDS. Yeah. Y se van a publicar todas estas actividades. Igual nosotros vamos a tratar de propagar la información, porque consideramos que es necesario informar lo que está sucediendo. Sí. Es muy importante. Es muy grave lo que está pasando. Es más que grave, es una limpieza étnica y estamos viendo la colonización paso a paso y no podemos quedarnos inertes porque no es posible que en el siglo XXI todavía se sigan colonizando de esta forma territorios. No es posible. Una consulta. ¿Qué podíamos, o qué es necesario para que se dé una paz en esta zona? O sea, es una de las preguntas que generalmente tienen muchos peruanos de pie que desconocen el tema o que lo ven muy de lejos. Generalmente preguntan qué se necesitaría para lograr una paz entre los pueblos. Que se libere Palestina del río al mar, que se libere Palestina del río al mar, que Palestina histórica vuelva a ser lo que era. Un territorio donde haya un voto por una persona, donde haya democracia, donde haya libertad y haya paz, la gente pueda convivir en paz, pero primero el pueblo palestino tiene que liberarse para eso, porque vive en un régimen de apartheid. ¿Qué significa el régimen de apartheid? Significa que los palestinos tienen un régimen judicial, un régimen administrativo, un régimen territorial aparte. Los judíos tienen un régimen civil y los palestinos viven bajo un régimen militar. Y los palestinos no pueden movilizarse libremente, no solamente en Gaza, que están bloqueados, no pueden movilizarse libremente dentro de su territorio, no pueden ir de un pueblo a otro, porque tienen que pasar de barreras militares para que los revisen los soldados, a ver si los dejan pasar o no. Está este tremendo muro que tiene más de 800 kilómetros, es una
es altísimo, que separa aldea de aldea, ciudad de ciudades, y en Jerusalén también se están, si tú estás en tu casa, eres palestino, estás en tu casa, vas al mercado, cuando regresas ya no tienes casa, ahora vive ahí un judío colono, o sea, están haciendo eso. Están demoliendo casas, están quitando territorios, están quemando cosechas, están quemando olivos, que es el sustento de los palestinos de esa zona, quemando olivos que tienen más de 1000 años. Están destruyendo la vida de los palestinos. Para que haya paz en la zona, primero los palestinos tienen que liberarse. Y nosotros tenemos que apoyarlos. Una consulta, cuando ustedes hablan del mar al río, es volver al territorio anterior, donde todos coexistían. Sí, coméntenles un poco. Se habla de la solución de dos estados. Eso no era la solución. Es la que ha adoptado la autoridad palestina y ha adoptado todo el mundo, pero es ficticia, ¿no? Porque imagínense, ya hay dos estados palestinos. Primero, que el estado palestino ya no se puede crear, porque con tanta colonia ilegal la nombra de las Naciones Unidas, con tanta colonia ilegal dentro de lo que debería ser el Estado palestino, es imposible crear un Estado. Y segundo, que si se creara un Estado palestino en esa zona, se dejaría de lado a los refugiados que no pueden ingresar de donde fueron expulsados. Fueron expulsados de Jaffa, de lo que es ahora Tel Aviv, fueron expulsados de Nablus, fueron expulsados de varias partes justamente de todo el territorio que es ahora Israel. No podrían regresar a sus tierras. Y eso no es justo, no es derecho. Muchas veces algunos desconocen la historia de que antes de que se fundara el Estado de Israel había una convivencia entre judíos que era muy pequeña también, una población de judíos, ¿no? Población pequeña. Uh-huh. Y que había una convivencia. ¿Nos podrías explicar esto? Porque la gente piensa a veces, no, que es un grupo, y lo dicen así muchas veces, de terroristas que están atacando a un Israel que siempre estuvo ahí presente. No, o sea, Palestina existió desde antes, se intervino, como usted bien dice, con el Estado de Israel en el año 47-48, y luego vinieron todos estos procesos de desalojo, que constantemente durante más de 70 años ha ido reduciendo las poblaciones palestinas. Previo a eso, existía un grado de cordialidad entre judíos, musulmanes y distintas religiones bajo una sola. Entonces, usted comenta, no es posible los dos estados. Se tiene que liberar. Para mí no, y para la mayoría de los palestinos no. No es posible. No es posible. Y en esa medida lleva a que muchos jóvenes salgan a protestar, salgan a tomar algunas medidas radicales y que digan claramente que esto no es posible. Y de la misma forma, en diferentes partes del mundo me parece que también hay una población judía y al mismo tiempo que se está manifestando en Francia, como usted bien dice, en Nueva York, esto lo de Detroit marca un poco, ¿no? O sea, para usted no hay salida de ese tipo. Los acuerdos de Oslo no son acuerdos. No sirven. Los acuerdos de Oslo fueron una trampa de Israel para acogotar más al pueblo palestino, y porque a partir de los acuerdos de Oslo se fundaron, se empezaron a colonizar más y más y más, más tierras palestinas, a robarle más tierras palestinas, a robarle más tierras a los palestinos y a construir más colonias, a partir del acuerdo de Oslo, justamente. O sea, no, fue una trampa de Israel y de Estados Unidos. ¿Nos escuchan? ¿Quiénes firmaron este acuerdo de Oslo? ¿Incluso llegaron a tener un premio de...? Sí, lamentablemente lo firmó Arafat, Yasser Arafat, con... Ay, no recuerdo quién era el que... Del otro. Distinto. Pero sí recibieron un premio de la paz que a mí me pareció absurdo, porque qué paz si nunca... hay paz para los palestinos. No hay paz. Bueno. Entonces, antes quería decirles que antes de la... Porque el Estado de Israel fue fundado por una resolución de las Naciones Unidas. Ni siquiera le preguntaron a los palestinos si estaban de acuerdo con la resolución. Ellos no votaron.
votaron los cuatro o no sé cuántos países de la nación, porque recién se había fundado las Naciones Unidas, y los cuatro grandes que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos ellos recién, todavía tenían colonias en el Medio Oriente, estaban recién dejando las colonias, y tenían colonias en África. O sea que ellos fueron los que votaron por la partición de Palestina, pero no le preguntaron a los palestinos. Y antes de la creación del Estado de Israel, en toda la región se vivía una vida tranquila. Había una comunidad judío-palestina, porque eran judíos árabes, había musulmanes árabes y habían cristianos árabes. Mi familia, por ejemplo, es cristiana. Y todos eran árabes. Los judíos que vivían ahí eran árabes. Vivían como árabes, hablaban árabe. También había en hebreo, hablaban hebreo, pero en la sinagoga, yo qué sé, pero eran árabes. Y es porque esa era la Palestina de ahí. Esa era la Palestina. Y Palestina, como territorio, tiene por lo menos 9.000 años de antigüedad. De la época de los bizantinos, después llegaron no sé cuántos, y antes del... O sea, tiene 9.000 años de edad. Con palestinos ahí, todos los que vivían ahí, que eran diversas etnias y después todo, eran palestinos. Bueno. Eso es la confusión que quieren crear ahora Israel y los sionistas, decir, no, les hablan de árabes, no sé qué, eran palestinos que vivían ahí y se llamaban palestinos, así los reconocían como palestinos. Bueno, Irene, para ir cerrando un poco, coméntanos exactamente mañana en qué lugar va a ser la vigilia que van a realizar. La vigilia va a ser, disculpen que voy a revisar, para no equivocarme, es a las 7 de la noche, mañana va a haber una vigilia frente a la Embajada de Israel a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí. ¿Tendrás algunas cifras para que se den cuenta los que nos escuchan de cuánta población ya ha fallecido en este instante? Porque es población que no pertenece a Hamas. Es población que ni siquiera está vinculada y que tal vez ha tenido que salir o estar en un hospital, como estos niños que han fallecido. O sea, ¿cuánta población estamos hablando en este instante que está desangrando el Estado de Israel en conjunto con Estados Unidos y la orquesta de la OTAN? Yo, cerca de 6.000 personas. Cerca de 6.000 personas. Ahí como la última cifra estaba ya cerca de 6.000 personas, entre ellos 2.800 niños. 2.800 niños. Por eso el día de mañana, desde ya a los que nos están viendo en nuestras redes, en nuestras plataformas, los invitamos a participar en esta acción que se va a realizar frente a la Embajada de Israel. Lo que está sucediendo, 4 de la tarde. Y sigan, por favor, en las redes. Nos decías el Instagram de la... De BDS, así BDS Perú, y también en Facebook, BDS Perú. BDS Perú, y en Facebook y en Instagram, donde vamos a poder encontrar mayor información. O sea, la intención nuestra es poder divulgar con mayor fuerza. Mientras estamos haciendo el programa, Irene, Facebook nos ha bloqueado la transmisión poniéndole un previo de que no debemos transmitir las imágenes, claro, que están suscitadas. Claro, porque Facebook, Zuckerberg está, y Elon, ¿cómo se llama? Musk, del Twitter, de Twitter, también bloquea, pues. Tiene mucho miedo y temor a la verdad, ¿no? A lo que en verdad está sucediendo, claro, y que si utilicemos estas vías, las redes sociales, para poder comunicar lo que está sucediendo en Palestina. Lo que está sucediendo en Palestina es uno de los más grandes desangramientos de nuestra historia, o sea, desaparecer completamente a una población para, como bien dijo Irene, en favor de los intereses de un puñado de empresarios que quieren detener la posibilidad de que la región árabe, los pueblos árabes puedan tomar en su mano sus destinos, ha llevado al desplazamiento de millones de personas fuera de su país. Entonces, en esa medida, una vez más, a todos los que nos están viendo en nuestras redes sociales, los invitamos mañana 4 de la tarde frente a la Embajada del Estado de Israel para alzar nuestra voz y expresarle no estamos de acuerdo con lo que vienen realizando.
que Netanyahu y todo este conjunto tengan que retirarse de una vez con sus ataques que vienen realizando a Gaza. La presión internacional tiene que pesar mucho. No es posible que Biden o los candidatos en este instante que están postulando en Argentina, Massa y Milei, apoyen directamente al Estado de Israel y no se den cuenta de que acá se esté asesinando una gran cantidad de la población. En esa medida, desde nuestro espacio los volvemos a invitar. Irene, tal vez tus palabras finales para tocar este tema, ¿qué le comentarías más a la población peruana? Tú creo que tus familiares son palestinos, ¿naciste en Palestina o tal vez eres migrante? Mi madre nació en Palestina, mis abuelos, mis tíos, mis, todos. Mi papá nació acá porque estaban en intercambio de venir acá y de irse, y, pero pasó toda su juventud en Palestina. Ambos son palestinos, de familia palestina, ¿no? Están ahí. Tus últimas palabras. Yo nací para en Arequipa, ¿no? Yo soy de Arequipa. ¿Nos podrías dar tus últimas palabras, tal vez, para cerrar un poco el programa y tal vez invitarlos, ¿no?, directamente? Porque es importante vincular, informar un poco lo que está sucediendo en Palestina hoy más que nunca, creo. Claro, hay que tener en cuenta que esto es un proyecto colonial que se viene, que tiene trazos y tiene documentos escritos con todo un rol que se debería cumplir, y el primer rol que era la limpieza étnica del pueblo, ¿no? Eso está escrito ahí en los planes de Ben Gurión para que crear el Estado de Israel. Pues lo que tenemos que hacer es mantenernos informados, no creerle a la prensa tradicional, porque la prensa tradicional está copiando, está recibiendo información directamente del Estado de Israel. Ellos son los que están infiltrando las noticias, acomodándolas a su interés, porque saben muy bien que esto es un crimen de guerra y deberían, si fueran estados democráticos de verdad, se debería sancionar a Israel y llevar a la Corte Penal Internacional, a Netanyahu, a todo su gabinete, por criminales de guerra. Se debería hacer eso. Entonces ellos saben que son crímenes los que están cometiendo, por eso están falseando las noticias, y hay que tener mucho cuidado con las noticias que se reciban sobre lo que está ocurriendo, y hay que informarse en programas como este o en otros programas alternativos donde la información sale de más pegada a la realidad, ¿no? Ese es mi mensaje. Muchas gracias, señora Irene, ha sido un gusto. Te esperamos próximamente. Mañana nosotros vamos a desplazar algún grupo para que pueda hacer la transmisión en vivo desde esta actividad que se viene haciendo frente a la Embajada del Estado de Israel. Muchas gracias, sí, le agradezco mucho. No sé si desde Controles nos puede ayudar para las palabras finales. Bueno, ha sido la señora Irene y nos ha mostrado un poco lo que está sucediendo en Palestina. Durante estas últimas semanas, los que nos siguen en las diferentes redes, hemos estado colocando mucha información sobre esto. Para terminar, los queremos invitar a un curso que está realizando la Izquierda Diario de Brasil. Está en el fanpage y en el Instagram de la Izquierda Diario Perú, donde pueden encontrar el vínculo que se va a realizar del 25 al 28 de, o sea, mañana hasta el día viernes, sobre la cuestión palestina, para explicar un poco qué es lo que está sucediendo en Palestina. Los que deseen acceder lo pueden ubicar en cualquiera de las redes sociales que les vengo diciendo, de la Izquierda Diario Perú o la Izquierda en Instagram o en Facebook, y al mismo tiempo directamente a la Izquierda Diario Brasil, quienes vienen realizando esta actividad. Están cordialmente invitados. Los esperamos para nuestro próximo programa y desde ya, una vez más, reiterar, esperarlos el día de mañana a las 4 de la tarde a levantar nuestra voz de protesta frente a la Embajada del Estado de Israel. Lo que está sucediendo y los grandes medios no lo colocan en mesa es uno de los más grandes desangramientos de una de las poblaciones que cada vez más se reducen en y pierde su propio país, que es Palestina. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.